bendiga, Dios te bendiga. Y para siempre su misericordia. Aleluya. Aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Comienza a alabar a Dios. Levanta mano. Laudé. Aleluya. Duele, Señor, se mata. Aleluya, Dios es bueno.
por este tu canal, el canal de Dios. Enciende una llama y tu cante 20 nacional, Europa, Estados Unidos. Alabado sea Dios. Aleluya. Con tu programa, el GPS espiritual para el rapto de la iglesia. Aleluya. El GPS espiritual para el rapto de la iglesia. Comparte con tus amigos. Aleluya. Tus hermanos. Tu contacto. Aleluya. Dios tiene algo precioso para ti. Y para ellos también en esta mañana. Alabado sea Dios. Gracias a esos valientes en otras naciones, 5 o 4 de la mañana, en otras naciones que ya están de pie, aleluya, para glorificar el nombre de nuestro Dios, aleluya. Aleluya, alaba a tu Dios en esta mañana. Aleluya, alaba a tu Dios en esta mañana. Aleluya. Aleluya, Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo, Dios es bueno. Dios es bueno. Tout le temps, Dios es bueno. Dios es bueno en medio de tu problema. En medio de tu situación, Dios es bueno, dans ton deseo, dans ton problema, il est bueno, il est toujours à côté de toi. Aujourd'hui, tu puedes ir en el ser, justo si tú nos has aidé. Hoy, tú y yo podemos decir, en medio de nuestro problema, hasta aquí tú nos has ayudado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dale una alabanza de acción de gracia a Dios por lo que ha hecho en tu vida, por lo que ha hecho en tu familia. Alabado sea Dios. Nuestro Dios es santo. Santo es nuestro Dios. Aleluya. Nuestro Dios es san. San es nuestro Dios. Aleluya. Si hoy nous savons un nouvel souffle de vie. Si hoy nous savons un nouvel jour de vie. Si hoy nous pouvons regarder nos enfants, nuestra familia, les épaules, les femmes, nos amis, les voisins, c'est por sa grâce et por sa misericordia. Si hoy tú y yo podemos ver a nuestros hijos, nietos, las esposas, los esposos, los amigos, los vecinos, es por su gracia y por su misericordia. Por eso ahí donde tú estás, dile gracias, Señor, por ese amor infinito, por esa gracia inmerecible, por esa misericordia inmerecible, porque tú eres santo. Tú eres santo, Dios. Aleluya. 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 Yo no sé tú, pero yo siento la presencia de Dios en este lugar. Mi cuerpo tiembla.
delante de la presencia de Dios. Aleluya. Nuestro Dios es santo. Dale gracias a Dios en esta mañana. Dale gracias a Dios en esta mañana. Aleluya. Dile, yo te adoro, oh Dios. Yo te adoro a ti, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Di, Señor, yo te adoro. Señor, yo te adoro, Sematán, yo te adoro. Aleluya. Más que tú es santo. Tú eres santo. Dile, Señor, yo te adoro porque tú eres santo. Tú eres tres veces santo, Señor. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios en esta mañana. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Dile, Señor, damos honor a ti. Aleluya. Damos honor a ti en esta mañana, Señor. Aleluya. Aleluya. Díselo al Señor, damos honor a ti en esta mañana. Aleluya, comienza a glorificar a Dios en esta mañana. Aleluya. Comienza a glorificar a Dios en esta mañana. Alabado sea su nombre. Aleluya. Es bueno. Aleluya. 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 Esta mañana queremos dar comienzo a este programa. Aleluya. El GPS espiritual para el rapto de la iglesia. Aleluya. Comienza a darle gracias a Dios en esta mañana. Comienza a darle gracias a Dios en esta mañana. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya.
gracias a Dios en esta mañana. No seas un cristiano malagradecido. Dale gracias a Dios en esta mañana. De nuestro Dios, vamos a comenzar nuestra transmisión en nuestro canal Tucate 20 Nacional Europa, Estados Unidos, y enciende una llama con tu programa el GPS espiritual para el rapto de la iglesia. Tenemos que tener nuestro GPS con la buena dirección. Aleluya. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, le estamos dando la gloria, la honra, el honor a nuestro Dios, a nuestro Creador. Aleluya. Dale la gloria y la honra a nuestro Dios. Aleluya. Señor, que venga tu reino. Se haga tu voluntad sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestros familiares, sobre la vida de nuestros hermanos, sobre la vida de nuestro vecino. Que se haga tu voluntad en la tierra, como en el cielo, en la tierra en estos momentos. Aleluya, necesita de la presencia de Dios. La tierra necesita hacer la voluntad de Dios en este momento. En el cielo hay alabanza. En el cielo hay adoración, hay intercesión a favor de la tierra. Por eso el Señor nos dice en esta oración del Padre nuestro: hágase tu voluntad. Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que se haga en el cielo, que se haga en la tierra. Aleluya, danos hoy, Señor, el pan nuestro de cada día. Danos ese pan cotidiano, ese pan que necesitamos hoy, Señor. Porque tú eres el pan de vida, Dios. Tú eres el pan de vida, tú eres el maná, Señor, que desciende del cielo, que sale directamente de tu boca, Señor. Queremos ser semaná. Queremos ser semaná, Señor. Aleluya. Queremos esa agua de vida. Queremos esa agua de vida, Señor. Tu palabra dice que el que de mí bebiere no tendrá sed jamás. Que el que de mí comiere no tendrá hambre jamás. Máxima su camaya, Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, Señor, porque hemos pecado contra ti y contra el cielo. Y hoy venimos delante de ti como ese hijo pródigo, pidiendo que tú nos perdones nuestra falta, que tú perdones nuestras debilidades, Señor. Que tú perdones, Señor, las veces que nos hemos alejado de ti. Que tú perdones, Señor, las veces que hemos ofendido a otro. Las veces que hemos maldecido la tierra. Donde tú nos dices en tu palabra que el lugar que pisemos es santo. Perdónanos, Señor, las veces que la hemos maldecido. En palabra, en hecho y en acción. Así pedimos perdón.
a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos. Si en un momento te he fallado, si en un momento he hablado mal de ti, en esa mañana te pido perdón y arranco toda raíz de amargura, todo espíritu contrario que me ha hecho pensar mal de ti, que me ha hecho hablar mal de ti. Te pido perdón en esta hora, te abro mi corazón. Te abro mi corazón para darte el amor de Dios. Ese amor que está en ti te lo entrego ahora. La palabra dice: da de gracia lo que de gracia recibiste. Recibe el amor de Dios, recibe la misericordia de Dios en esta mañana para tu vida. Porque tuyo, Señor, es el reino. Porque tuyo, Señor, es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. La oración que el Señor Jesús nos enseña, esa oración modelo, no es una oración cualquiera. No es una oración de repetición, de castigo. Aleluya. Es una oración para que nosotros, en cada verso, en cada palabra, sepamos qué decir, cómo usarla. Alabado sea Dios. Esta mañana queremos comenzar con el himno de este programa, de este canal, Enciende una llama en tu Cante 20 Nacional de Europa, Estados Unidos. Enciende una luz, alumé la lumière. Anso a Sandy por son de persona que refuse escuchar el nombre de Jesús, que no tiene paz en Biblia. Anso a Sandy por son de persona que se pierde tu leyur porque va a escuchar que Jesús es real, que Jesús vendrá. Aleluya. Hay un 70% de la población mundial que no conoce a Jesús, que rehúsa oír el nombre de Jesucristo, que rehúsa de escuchar que Jesús es real. No es un mito, no es una leyenda, Jesús es real. Porque si hoy tú y yo tenemos vida, es por su gracia, por su amor y su misericordia. 70% de la población mundial que no tienen una Biblia. Por eso en esta mañana el Señor te dice: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Muchos se están perdiendo en el mundo tras la droga, tras el alcohol, tras la religión, tras la prostitución, tras el homosexualismo, el lesbianismo. Muchos se están perdiendo, se están desviando de la verdad de Dios, metido en política, metido en basura, en vez de buscar a Dios. De orar a Dios por nuestros gobernantes. De pedir: Señor, ten misericordia de ellos. Pero muchos prefieren juzgarlos,
condenarlos. Y yo te pregunto de parte de Dios, ¿quién te condena a ti? ¿Quién te juzga a ti? Dice su palabra, ¿quién eres tú que juzga si tú no eres juzgado de nadie? Dicen otras versiones, ¿quién eres tú que condena si tú no eres condenado por nadie? Aleluya. Por eso en esta mañana vamos a cantar esta canción. Enciende una luz. Aleluya. Aleluya. Agradecerle a cada uno de ustedes por sus oraciones, por mi tío Arando Fuente, él falleció el martes
de la semana pasada. Oramos a Dios para que se hiciera su voluntad y no la nuestra. Damos gracias a Dios, a cada uno de ustedes, de parte de mi familia en Cuba, su esposa, sus hijas, nietos, primos, a cada uno de ustedes por su tiempo de oración. Damos gracias a Dios, Él partió con el Señor. Aleluya. Como seres humanos sentimos tristeza, pero como cristianos sentimos gozo. Como cristianos sentimos gozo porque hay fiesta en los cielos. Aleluya. En esta mañana tú y yo tenemos por qué darle gracias a Dios. Tú y yo tenemos por qué darle gracias a Dios. Toa de moa nu sabón por cuá remeciele Señor se mata. La utueco remeciele Señor por tú lo que lui a fe dan tabí. Dan la vida de tu marido, de ta fama, de te sonfón, petit sonfón. Por la vida de te guasán, de te guasín. Dale gracias a Dios, aleluya, por tu vida, por la vida de tu esposo, de tu esposa, por la vida de tus hijos, nietos, de tus vecinos. Dale gracias a Dios. Posiblemente pensaste que lo habías perdido todo. Jehová dio, Jehová quitó. Yo sé que mi Redentor vive. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Aleluya. Dile gracias, Señor, porque tú eres bueno. Merci, Señor, parce que tu es bon. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Merci, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Aleluya. Díselo al Señor, díselo al Señor. Aleluya. Cristo, gracias por tu amor, gracias por la cruz, por lo que has hecho en mí, aleluya. Siempre te alabaré, tu poder no tiene fin. Díselo al Señor, díselo al Señor. Díselo al Señor, aleluya. Cristo, gracias por tu amor. Gracias por la cruz, por el precio. Te doy gracias, yo por tu amor.
esta gracia, por esta misericordia. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Aleluya. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Mi hermano, mi hermana, Dios ha sido bueno. Me fremezó. Dios es de bon. Dios es de bon. Aleluya. Por eso en esta mañana tú y yo le vamos a decir: Dios ha sido fiel. Dios es tres fidel. Tanto un problema, tan buen problema. Dios es tres fidel. En tu problema, en mi problema, Dios ha sido fiel. Y seguirá siendo fiel. Porque Él dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le Señor y la di, yo seré a ver tú le yo. Tú le yo, justo a la fin del mundo. Dios es fidel. Aleluya. Dios es fiel. Aleluya. Dios es fiel. Aleluya. Díselo al Señor: tú has sido fiel. Dile, Señor, tú es fiel. Puede oscurecer, puede ser rodeado de lo que nunca espere. Díselo ahí. Estaré en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Aleluya. Pero hay una ha sido
siempre lo será. Aleluya. Quiero invitarte a cantarla de nuevo. Aleluya. Aleluya. Dile, Señor, tú has sido fiel. Aleluya. En medio de la prueba, en medio de la noche oscura, tú has sido fiel. Siente su presencia. Puede oscurecer, puede ser rodeado de lo que nunca esperé. Aleluya. Estaré en la neblina de un gran salida para mí. Escucha, pero hay una verdad que nunca me dejará de fallecer, y aunque yo no la deba merecer, sostiene díselo. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará. Permanecerá. Permanecerá.
la tormenta, en medio de la angustia, en medio del problema, en medio de la noche oscura, tú eres fiel. Porque tú abres tus brazos de amor. Aleluya. Tú me sostienes, Señor. Aleluya. Vamos a alabar a Dios. Esta mañana vas a sentir el río de Dios fluyendo sobre tu vida. Mi hermano tuqueño y tuqueña, mi hermano que me está viendo por Enciende Una Llama, que me está viendo por Facebook, que me vas a ver por mi canal de YouTube. Hay un río de vida que está fluyendo en ti. Deja que ese río de vida comience a fluir en tu vida en esta hora. Laisse que sea rivière, laisse la rivière de Dieu fluir dans ta vie ce matin. Aleluya. Se toca ni se...
vamos a gozar. Cuando los profetas clamaron a Baal, 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 aleluya. Cuando los profetas clamaron a Baal, Baal no le pudo contestar. Pero vino Elías y Elías clamó, y el Dios de Elías con fuego respondió. Pero vino Elías y su Dios le clamó, y el Dios de Elías con fuego respondió. Que se queme la leña, que se queme el fuego. Aleluya, santo, que se queme la leña, que se queme el cordero, que el Espíritu Santo, ay, bajando desde el cielo, fuego está bajando, ay, desde el cielo, el fuego está bajando, gózate, desde el cielo, aleluya, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Aleluya, nadie lo apagará, aleluya, nadie apagará el fuego de Cristo. Con este fuego nos vamos a la palabra de Dios. Aleluya. Qué lindo es adorar a Dios, alabar a Dios. Quiero decirte que la primera cosa que tú y yo tenemos que hacer cuando abrimos los ojos, aleluya, el diablo soporta un cristiano alabando a Dios. Muchos creen que el diablo le teme al escándalo, a la gritería, a los espectáculos. El diablo le teme a un hombre y a una mujer que alaba y glorifica a Dios 24 por 24. No importa que te digan loco, bendita locura. Aleluya. El diablo le teme a un hombre y una mujer, alabado sea Dios, que alaba y glorifica a Dios, que está de rodillas alabando y glorificando a Dios. Aleluya. Hoy queremos comenzar una nueva serie, aleluya, en este tu programa, el GPS espiritual para el rato de la iglesia, para que tú y yo podamos estar preparados. Como cristianos tenemos que estar preparados, aleluya. Tú y yo, mi hermano, tenemos algo que el mundo no tiene, pero muchos no lo saben usar. Tú y yo tenemos una autoridad y un blindaje en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Este texto que vamos a leer y esta serie que vamos a compartir es algo muy importante que nosotros como cristianos, aleluya, tenemos que entender que tenemos una autoridad y un blindaje en el nombre de Jesucristo. Por eso hay muchos cristianos que están siendo atacados, porque no saben usar la autoridad y el blindaje y el poder del nombre de Jesucristo. Confían más en profetas, en apóstoles, en evangelistas, en sus propios pastores, que en el poder del nombre
de Jesucristo, en el blindaje del poder del nombre de Jesucristo. Dijimos en el estudio pasado, Dios le dijo a Moisés: nada te podrá hacer frente. Nada te podrá hacer frente, cristiano, nada te podrá hacer frente. Ni brujo, ni espiritista, ni babalao, ni santero, nada te podrá hacer frente. Porque ninguna arma focada contra ti, contra mí, prosperará. Aleluya. Yo no sé si tú puedes entender esto. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Tú y yo tenemos una autoridad. Tú y yo tenemos un blindaje en el poder del nombre de Jesús. El Salmo 91 dice: por cuanto has conocido mi amor, por cuanto has conocido mi nombre, yo también te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré la salvación. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes, cristiano? ¿Por qué pierdes el sueño en la noche? ¿Por qué te dejas engañar? Capítulo 10, y no te voy a hablar de la gran comisión, porque esto no es la gran comisión. Nuestra la gran comisión, todos conocemos este capítulo 10 de Lucas, la misión de los 70. Alabado sea Dios. Y en esta primera parte de esta serie, autoridad y blindaje en el poder del nombre de Jesús. Quiero que anotes bien claro. Número uno, tú y yo, mi hermano, mi hermana, anota, tenemos autoridad. Nada te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Estará conmigo, anótalo. Aleluya. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quiero leerte primeramente desde el versículo 1 para que puedas entender. Para que puedas entender los versículos 17 al 20. Dice el versículo 1: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, no solamente eran 12, ahora son 70. Si lo suma,
los 12 discípulos más 70 son 82. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir, y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobo. No llevéis ni alfoja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Versículo 17. Y aquí viene lo más importante. Cristiano, aquí viene lo más importante, cristiano. Y volvieron los 70 con gozo. Ay, 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 ay. Yo no sé si tú puedes entender esto, no sé a quién le estoy hablando, a quién el Espíritu Santo le está hablando. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en el nombre, ¿en el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? Del apóstol, del profeta, del evangelista, del misionero, del pastor. ¿En el nombre de quién se sujetaban los demonios? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, escucha lo que le dice el Señor: yo veía a Satanás caer del cielo con un rayo. Versículo 19. Dice el 18. Yo veía, dijo el Señor, a Satanás caer con un rayo. Cuando dos nubes se unen, dos nubes tienen campos diferentes, tienen polos diferentes. Cuando se unen, aparece un rayo. Aleluya. Y Jesús le dice: yo veía a Satanás caer, aleluya, del cielo con un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? Te pregunto, cristiano, ¿a qué le temes? ¿Por qué no usas el blindaje del nombre de Jesucristo? ¿Por qué siempre estás llorando? ¿Por qué siempre estás diciendo: me están atacando demonios? Cuando el Señor dice: veía a Satanás del cielo caer del cielo como un rayo. Que los discípulos le dijeron: Señor, en tu nombre, en tu nombre. Y ellos regresaron.
regresaron con gozo. ¿Por qué tú, que crees en el Señor Jesucristo, anda llorando, anda triste? Siempre está diciendo: estoy recibiendo ataques de demonio. Aleluya. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, nada, rien, nada, never. Dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Muchos se regocijan, muchos de los que practican liberación se regocijan ellos mismos. Se dan la gloria ellos mismos. Por eso quiero que estés en cada uno de estos programas, en cada uno de esta serie. Dios trató conmigo con este versículo. Hace como 2 años yo recibí amenaza. Te voy a echar brujería. Te voy a mandar para Cuba. Y le dije: diablo, ni tú ni tu demonio tienen poder y autoridad contra mí. Porque mayor es el que está conmigo que el que está con ella. Aleluya, empezó a publicar cosas de mí que hoy aquí nadie la quiere ver en Francia. Aleluya. Le dije: Señor, ten misericordia de ella. Ten misericordia, porque es lo que tenemos que hacer contra los que se levantan en contra de nosotros. Número 1, usar el nombre de Jesús. Número 2, tener gozo. Número 3, para ti que ministras liberación, no te regocijes de ti, de lo que tú estás haciendo. Regocíjate, en otras palabras, llénate de gozo cuando tu nombre esté escrito en el libro de la vida, dice la palabra de Dios, cuando tu nombre esté escrito en los cielos. Aleluya. Los discípulos, escucha, estos 70 más los 12, aleluya, no recibieron ese poder. Los demonios no se sujetaban hasta que fueron enviados por Jesús. Eso dice: regresaron con gozo. Aleluya. Y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo no sé si tú puedes entender que es en el nombre de Jesús que tú y yo tenemos poder, tenemos autoridad, tenemos un blindaje. Es en el nombre de Jesús. Aleluya. Deja de estar corriendo detrás de un profeta.
Deja de estar corriendo detrás de un evangelista. Deja de estar corriendo, aleluya, detrás de un apóstol, detrás de un pastor. Aprende, aprende a usar el nombre del Dios que tú creíste, del Dios que tú aceptaste como Señor y Salvador, para que tengas gozo. Aleluya. Alabado sea Dios. Uno de los problemas que tiene la iglesia de Cristo de hoy, siglo XXI, del año 2022, uno de los problemas que tiene, aleluya, y por qué no hay gozo cuando se está alabando. Muchos llegan a la iglesia y se sientan esperando que comience el espectáculo, porque no vienen a gozarse, no vienen a alabar a Dios. Aleluya. Buenos días, Nadia Molina. Muchos van a la iglesia a calentar banco, a calentar sillas. Aleluya. Y se sientan ahí y hasta se duermen. Echan una pesquita. De que hay que tener cuidado con el hermano que está al frente y con los que están al lado, a la derecha y a la izquierda, porque le pueden meter un cabezazo. Aleluya. Y mientras más se siente la presencia de Dios, mientras más está el fuego de Dios, siguen cabeceando. Aleluya. Ellos van a la iglesia, pero la iglesia no va a ellos. Aleluya. Cristo va a buscarlo a ellos, pero ellos no van a buscar a Cristo. Ellos van a buscar panes y peces, a pasar el tiempo en la iglesia, porque en la iglesia, alabado sea Dios, se sienten bien. Aleluya. En la iglesia sienten paz, porque en la casa el esposo, la esposa, los hijos los atormentan y dicen: prefiero irme para la iglesia a la esquina. Aleluya. Que ahí hay una alabanza, ahí hay una adoración. Y cuando ese hombre que se para de frente a hablar, me da paz. Pero cuando salen santo, se vuelven a poner la mochila de los problemas, de la situación. Y muchos salen a un bar, tomarse un trago. Otros salen a fumarse una marihuana, una cocaína. Otros salen a hacer cosas que no tienen que hacer. Aleluya. Quiero hablarte en esta primera parte de esta serie del blindaje espiritual. Dice el versículo 19, alabado sea Dios: he aquí os doy potestad, aleluya, de hollar serpientes y escorpiones. No es meterlo en una olla. Como hacen muchos cristianos, lo meten en una olla. Y te voy a decir algo que te voy a hablar más adelante. No le temas tanto al que viene a decirte a ti: te voy a echar brujería, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Témele al hermano que está al lado. Hay más
brujo dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. Hermanos que con solamente con la mirada, alabado sea Dios, están derribando al hermano. Hermanos que llegan a la iglesia y porque el hermano no lo saludó, le dicen: Señor, júzgalo. ¿Quién te juzga a ti? Señor, condénalo. ¿Quién te condena a ti? Cuando la palabra de Dios dice que cuando lleguemos al lugar santo, ahí a la iglesia, nos saludemos con óculos santos. Ay, ¿hasta cuándo vas a estar mirando de reojo a tu hermano? ¿Hasta cuándo vas a estar juzgando, condenando a tu hermano? Aleluya. Tu hermano, tu hermana no es un demonio, no es un escorpión. Alabado sea Dios. No es una serpiente. Es tu hermano. Porque somos hijos del mismo Padre. Tenemos el mismo ADN, tenemos la misma sangre. ¿Hasta cuándo? Y ese es el gran problema que hay en la iglesia. Ese es el gran problema que hay en la iglesia. Y que hay en muchos cristianos. Alabado sea Dios. La urgencia, aleluya, de tener un blindaje espiritual. Aleluya. El Señor en este capítulo, en este versículo 19 de Lucas 10, aleluya, nos promete darnos poder para vencer toda fuerza del enemigo. Aleluya. Tu enemigo no es tu hermano. Tu enemigo no es tu pastor. Aleluya. Tú y yo tenemos un enemigo. El yo. El ego. La arrogancia, la prepotencia. Porque yo hice. Ese es tu gran enemigo. Y es con el primero que tienes que luchar. Con tu yo, con tu ego, con tu prepotencia, con tu arrogancia. Aleluya. El Señor nos da fuerza para vencer toda fuerza del enemigo y además nos garantiza su protección y blindaje espiritual contra todo adversario de nuestra vida. Yo no sé si tú puedes entender esto, mi hermano. Mi hermana, yo no sé si tú puedes entender esto, amigo. Yo no sé si tú puedes entender esto. Aleluya. El Señor nos garantiza, su nombre nos garantiza, tenemos una garantía. Aleluya. Tenemos su protección y su blindaje espiritual contra todo adversario en nuestra vida. Aleluya. El Señor, escucha. El Señor es nuestro escudo fuerte para anular toda fuerza de Satanás y apagar todo dardo del maligno, dice Efesios capítulo 6, versículo 6, 16. Aleluya. Jesucristo, yo no sé si tú estás anotando, pero te lo voy a repetir cuando termine.
Jesucristo es la garantía de nuestra seguridad física y espiritual. Te repito para que anotes. El Señor es nuestro escudo fuerte para anular toda la fuerza de Satanás y apagar todo el dardo de fuego del maligno. Aleluya. El Señor nos garantiza su protección y blindaje espiritual contra el adversario de nuestra vida. Jesucristo es la garantía de nuestra seguridad física y espiritual. Aunque bebieres y comieres cosa mortífera, ninguna te dará daño. Ninguna te dará daño. Número uno. Primer blindaje que el Señor nos da es el blindaje contra serpientes y escorpiones. Todos conocemos el terrible veneno que poseen los escorpiones y las serpientes. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos garantiza su protección contra estos enemigos. La serpiente simboliza a Satanás y el escorpión a los demonios. Amén. Anota Apocalipsis 20, versículo 2 y Apocalipsis 9, versículo del 1 al 5. En Marcos 16, 18, Jesús declara: tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Tú y yo tenemos un blindaje, tenemos una autoridad en el nombre de Jesucristo. Por eso Él envió a estos discípulos y por eso te quiere enviar a ti. Alabado sea Dios. En Hechos 28 del 1 al 5 cuenta que Pablo, al ser atacado por una víbora en la isla de Malta, sucedió que reptil en el fuego y ningún daño padeció. Pablo fue picado por una serpiente y la gente pensaba que se iba a morir por el veneno tan poderoso que tenía esa serpiente. Pero dice que Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y murió. Murió la serpiente, no murió Pablo. En Romanos 16, 20, Pablo afirma, escucha, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? El segundo blindaje que tenemos es contra el maligno. Número uno, el Señor promete darnos poder contra toda fuerza del enemigo y declara que nada. Termina diciendo el versículo 19: y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada te puede dañar. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? Alabado sea Dios. En el Salmo 121, número 2,
Salmo 121, 7 del 1 al 8, la Biblia nos enseña: Jehová te guardará. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Te lo repito. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y por tu vida, forever, por siempre, por long time. Aleluya. Josuma Sol Lili, mon pastor Melurica Macasila. Aleluya. El Señor te guardará. Tonam. Aleluya. El Señor te guardará de tu le mal. El Señor guardará ton sortir y ton rentre. Por tuyo. Por tuyo. ¿Tú por de qué? ¿Tú por de qué? Aleluya. 3. Tu 100 de Tesalonicense 3, verset 3, 2 de Tesalonicense, capítulo 3, versículo 3, la palabra de Dios declara: pero fiel es el Señor, pas que fidel es el Señor, pa Fidel Castro, porque fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Paz que el Señor y le fidel, aleluya, que no guardará de tu le mal, aleluya. Número 4, primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guardará, y el maligno, ay, 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 el maligno no te tocará. Le socié no te puede patuche. Aleluya. La sorcelería no te puede patuche. El santero no te puede tocar, el brujero no te puede tocar, el palero no te puede tocar, el espiritista no te puede tocar. Aleluya. Porque fuimos engendrados por Dios y Él nos guarda. Concluyo con esto. El Señor Nilda, el Señor, mi hermano, mi hermana que estás aquí con nosotros, Él es fiel en todas sus promesas y ha garantizado la protección de su iglesia a lo largo de los siglos. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? Aleluya. Tú y yo, mi hermano, estamos vigilados por el Señor. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Salmo
Si el Señor ha hablado a tu corazón en esta hora, si el Señor ha hablado a tu vida en este programa, en esta primera parte de la autoridad y el blindaje en el nombre de Jesús, recuerda que tienes blindaje contra todo serpiente y escorpión. Recuerda, aleluya, que tienen blindaje contra todo maligno. Recuerda, aleluya, que nada te podrá hacer daño. Nada te os dañará. Rien te puede hacer tu mal. Aleluya. 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 Por eso en esta mañana, si aún tú no has conocido al Señor y quieres entregarle tu vida al Señor, quieres tener autoridad y estar blindado en el nombre de Jesucristo, hoy es el día. Hoy es el día. Tú que me ves, tú que me escuchas, alabado sea Dios, amigo, hermano, familia, hoy es el día. Jesús te quiere dar una autoridad y un blindaje en su nombre. Te invito a que hagas esta oración, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy entrego mi vida, mi alma, mi espíritu en tus manos y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, quiero orar por ti, Padre. Tú conoces quién hizo esta oración, di corazón. Guárdalo, Señor. Guárdalo, que sepa usar, que crea que en tu nombre hay autoridad y blindaje. Amén. Les anuncio el 13 de agosto. Comenzamos con el Festival de la Biblia Colombia 2022. Vamos a hacer entrega oficial de Festival Francia para el Mundo 2021, que celebramos en el mes de agosto del año pasado, a Colombia, la tierra del café. Por eso, síguenos en cada uno de nuestros programas, en cada una de nuestras transmisiones. Seguimos 3 de la tarde, hora de Francia, con nuestra hermana la levita Rosa Murat, seguido con el programa Entre Mujeres y Tú Eres Lo Que Escucha, El Poder de la Música. Sigue cada uno de nuestros programas en nuestro canal de Tucat TV Internacional. Aleluya. Síguenos en cada una de nuestras emisiones en La Ruta de la Fe, en Enciende una Llama. Dios tiene un plan, Dios tiene una palabra para ti. Dios quiere darte algo en cada uno de nuestros programas. Alabado sea Dios. Por eso ahí donde tú estás, vamos a finalizar con esta canción. Posiblemente tú te la sabes.
cuando levanto mis manos. Dice que cuando Moisés levantaba las manos, algo sucedía. Cuando yo escuché esta canción, levanto mis manos en medio de mi problema, en medio de mi situación, en medio de que los médicos me habían diagnosticado un 80% de muerte, te lo voy a repetir. Me dijeron, tienes un 80% de morir en la mesa de operación, un 20% de vivir. Hace 30 años, yo sigo de pie y sigo levantando la mano. Aleluya. La otue leve ta mano. Leve ta mano. No importa sé cuánto su situación, sé cuánto un problema, sé cuánto de ser, leve ta mano. Con que usted se chanzón con le mesán mesudí, tú tienes que atrever por son de morirte en la tabla operación. Llevan por son de vibre esa fe troantón. To you. Y ve continué a elevar mamá. Aleluya. Levanta tus manos. Leve ta mano. Fuerzas tú me das, todo
dice, mira el fuego. Aleluya, cuando levanta tus manos, todo es posible. Nada es imposible para Dios. Cuando tú y yo levantamos las manos, nueva fuerza recibimos. Cuando tú y yo levantamos las manos, toda carga se va. Porque todo es posible. Todo es posible. Tú sé posible. Tú sé posible. Con toi et moi, nous se levons les mains. Rien. Rien. C'est impossible. Mais si, mes frères, mes soeurs, mais si, mes amis. Si a vosotros por esta venue por partager a venue de nuestra chaîne Ducate 20 Nacional Europa Estados Unidos de nuestra chaîne Alume la Flama, gracias mi hermano, mi hermana, gracias amigo, gracias a todos por estar con nosotros en este tu programa, en este tu canal Ducate 20 Nacional Europa y enciende una llama con tu programa, el GPS espiritual para el rapto de la iglesia. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas un feliz sábado lleno, pleno de bendición. Entre bon weekend, pleno de bendición. Plen de bendición. Demain nous serons a nuestra iglesia Pierfite a partir de 10 horas. Aleluya. Nous te invitons, mes frères, mes soeurs, entre alors a nuestra iglesia. Nuestra iglesia, mille rayons de la cité de l'éternel. Nous t'invitons à toi qui ne connais pas le Seigneur, à que toi tu nous fais la visite, que tu nous visites à notre église. Dieu te bendiga, Dieu te guarde. Shalom, Elohim, Adonai. Que la paz de Dieu esté contigo. Amén.